la canícula podría desplazarse hasta el mes de agosto, según los pronósticos de la CONAGUA. Déjeme comentarle que el diputado Yaven Abarca pide a la militancia del Verde Ecologista mantener la unidad. México y Estados Unidos han construido puentes para solucionar desafíos comunes, dice el senador Eduardo Ramírez Aguilar. Por cierto, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas dio el banderazo de salida a brigadas casa por casa para prevenir dengue, zika y también chikungunya. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias. Qué gusto nos da saludarlos la mañana de este viernes, ya 21 de julio de 2023. Con el gusto, por supuesto, de siempre, para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas. Y permítame esta mañana arrancar pues con este espacio informativo y con esta información que hace referencia a la entrada de la canícula, que de acuerdo con los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua podría aplazarse al mes de agosto. La canícula es un fenómeno natural que se produce todos los años. En este se puede observar una disminución de las precipitaciones durante la temporada de lluvias y un aumento de las temperaturas máximas en México. Se presenta generalmente entre los meses de julio y agosto. Sin embargo, la meteoróloga Socorro Jiménez explica que no es un sistema meteorológico que año con año se da igual y podría haberse desplazado hasta la primera semana de agosto. La especialista del organismo de Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua explica que el aumento de las temperaturas durante este fenómeno se debe principalmente a que se despejan los cielos, lo que permite que la radiación afecte la superficie de la Tierra, y aclara que no se puede dar una estimación de cuándo inicia y cuándo finaliza. La única forma de saber su llegada es cuando se presenta, momento en el que el Servicio Meteorológico Nacional emitirá un comunicado oficial para dar a conocer la estimación del inicio. De igual forma, la duración de 40 días no es un rango que se cumpla al 100%. La meteoróloga destaca que es probable que la canícula se presente en agosto. Sobre los posibles efectos a nivel nacional, dijo: se tendrán temperaturas máximas en el rango de los 40-45 grados y en Chiapas estas podrían presentarse sobre la zona centro, sur y norte del estado. Socorro Jiménez subraya que la canícula no debe ser confundida con las ondas u olas de calor. Estos últimos se producen debido a un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera. En México se registraron 3 ondas de calor de abril a junio de 2023. La tercera tuvo una duración de 22 días, por lo que fue considerada como la más extensa y severa de los últimos años. De acuerdo a la meteoróloga, fue durante esta tercera ola que se registró la temperatura más alta en el estado, cuando la columna de mercurio alcanzó los 44 grados centígrados en Pichucalco. Es de destacar que, de acuerdo a los reportes del clima de México que emite la CONAGUA, junio del 2023 es el nuevo registro más cálido en la base de datos, superando por 0.47 grados a junio del 2019. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Por cierto, en este caso, referente a Tuxtla Gutiérrez y a lo que sucede con la red sanitaria, pues mucha de esta obra desafortunadamente colapsa por malas prácticas. Durante la temporada de lluvias, muchas de las tuberías de la ciudad se ven afectadas, por lo que los ciudadanos solicitan la atención del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado SMAPA. Al respecto, el director del organismo operador del agua, René León Farrera, comentó que este es uno de los problemas que se tiene en la ciudad. Esto debido a que en Tuxtla Gutiérrez, las redes sanitarias, las de Aguas Negras, la que reciben todo lo que se produce en baños y cocinas, son redes muy viejas. En colonias del centro, dentro del primero y segundo cuadro de la ciudad, estas se hicieron hace entre unos 30 y 50 años. Son tuberías de cemento y arena, por lo que prácticamente actualmente son cavernas. Durante las lluvias se presentan problemas porque el 90% de los ciudadanos mete el agua de patios y traspatios a la red de drenaje sanitario, lo que hace que tubos de 8 a 10 pulgadas no tengan la capacidad para recibir la cantidad de agua de lluvia que se precipita, de tal manera que un pequeño tubo recibe la aportación de unos 1.000 a 10.000 casas, lo que hace que se le cambie el fin para el que fue diseñado, por lo que se le mete mucha presión a un tubo que no puede soportar esa capacidad y por lo tanto se termina por afectar. Ante la presión que se incluye a las tuberías, en lugar de que las aguas negras se descarguen, terminan por salir a las calles o incluso al interior de viviendas. Las casas o comercios más afectados son los que se encuentran en las partes bajas de la ciudad,
o las que se encuentran cercanas al río Sabinal. Reconoció que con esto los ciudadanos acostumbran a presentar la queja sobre la situación y es el momento en donde se dan cuenta de la mala conexión que hicieron ellos o los anteriores propietarios de los edificios. René León dijo que las conexiones de aguas pluviales deben salir a las calles para que en los momentos de lluvia éstas sirvan como canales. Citó que es complicado que la situación cambie, pero lo que se hace es evitar que esta misma situación se presente en la construcción de los fraccionamientos y unidades habitacionales que se desarrollan actualmente. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Este fin de semana, diferentes líderes religiosos y académicos sostendrán una reunión, en este caso para comentar lo que ha hecho la comunidad evangélica para ayudar a las comunidades, pero también para consolidar proyectos que permitan atender sobre todo a las juventudes. Para atender a los jóvenes en la entidad que enfrentan alguna problemática y también a las mismas comunidades que requieren de gestiones sociales, Manuel Morales, presidente de Pastores de Unidad por Chiapas, confirmó que este fin de semana sostendrán un encuentro con líderes religiosos y académicos para continuar con la construcción de proyectos que permitan llevar mensajes de paz para el pueblo chiapaneco. Refirió que durante el encuentro también harán la entrega de nombramientos de personajes que tienen conocimiento en varios rubros, desde la parte empresarial hasta política. La idea es hacer sinergia para impulsar nuevas estrategias. El fundador de la Asociación Civil Expansión de Vida recordó que después de realizar estas actividades se espera que un grupo de profesionales pueda impulsar la unidad y los cristianos cuentan con un poco más de 2.5 millones de personas en la entidad. Esto hablando, por supuesto, de las diferentes modalidades. En Chiapas y como agrupación resaltó, han llevado proyectos a las comunidades como apoyos jurídicos a familias que no tienen recursos, además de que se han realizado orientaciones en la parte notarial y hasta se ha extendido la ayuda a temas de... Que dentro de esta red de profesionista se vayan armando talleres de superación personal, tanto espiritualmente como psicológicamente, para que vayan aprendiendo un oficio. Se les va a ir dando talleres a ellos por familia o invitarlos así en grupo. Vamos a tratar de coordinarnos con los presidentes municipales para que nos abran los espacios y pueda convocarse, hacer una convocatoria a través de la dirección del municipio. A estas acciones, dijo el pastor, también se suman los acercamientos sociales con talleres que permitan a las juventudes no caer en vicios o adicciones. Estos trabajos se han extendido por varias regiones de Chiapas y los resultados, aseguró, son favorables. También comentó que la idea de trabajar de forma conjunta entre una red de profesionistas y las autoridades, además de las comunidades, es que los talleres que se pongan en marcha atiendan la parte espiritual y psicológica de las personas para que puedan no solo aprender a un oficio, sino también estén en paz dentro de sus comunidades. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo Adolfo Luján, reportero para TVO Noticias de Cuarto Poder. Mire, un presunto policía otra vez en el ojo del huracán por amenazar a un periodista. Una vez más, un representante de los medios de comunicación fue impedido para realizar sus labores de informar a la sociedad por parte de un presunto empleado de la Fiscalía General del Estado. El periodista del Heraldo de Chiapas y director del portal digital Reporte Ciudadano Chiapas, Hugo N., dio a conocer que el pasado 19 de julio acudió a cubrir un seguimiento de una nota de una persona que fue encontrada sin vida en el interior del fraccionamiento Las Nubes, en el poniente sur de la ciudad. Al realizar las fotografías en un área pública que no estaba acordonada o existía un mensaje de restricción, fue abordado por un sujeto que llevaba un arma de fuego en la cintura y vestía de civil. El sujeto preguntó sobre la actividad que el periodista realizaba, quien no dudó en responderle sobre su actividad y que estaba ejerciendo su derecho a informar e informarse. En respuesta, el presunto trabajador de la FGE reaccionó de manera muy hostil y amenazando al periodista con detenerlo por estar realizando la actividad. UN pidió al presunto policía que argumentara legalmente sobre el motivo para realizar la detención, pero el policía insistió que él podía hacerlo. El periodista argumentó que en todo momento el sujeto actuó de manera amenazante, de forma verbal y física, con lo que se impidió hacer sus labores periodísticas,
por lo que prefirió retirarse del lugar. En este mismo contexto, Hugo dio a conocer que acudió ante la FGE para promover un registro de atención para que se realicen las investigaciones correspondientes. El periodista comentó que se presume que el personal que estaba a cargo de la vigilancia del lugar era de la FGE, pues además identificó características típicas de este personal. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Se han ahorrado más de 5,000 millones de pesos en el Infonavit, esto por supuesto en beneficio de la población que ha liquidado su vivienda de manera anticipada. Descuento por liquidación anticipada es el programa del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que ha permitido que la población ahorrara hasta 5.500 millones de pesos después de que aprovecharon esta estrategia para adelantar los pagos de las deudas que tenían al adquirir su patrimonio. De hecho, algunas cifras muestran que de enero de 2019 hasta el mes de junio de este año, sumaron 215.910 personas que se vieron beneficiadas al liquidar sus créditos y eso representa una reducción de un 50% de la deuda. Aunque Chiapas no figura dentro de las entidades con los porcentajes más altos de descuento, el 39% del beneficio se concentró en Jalisco, Nuevo León, la Ciudad y el Estado de México, además de Chihuahua. El número de apoyos proporcionados se movió entre 11,857 y 22,411 personas por cada entidad federativa. Para ser elegibles a este programa, los acreditados deben tener un saldo pendiente de pago menor o igual al 25% del saldo original de su crédito. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Vamos a más información. Mire este dato interesante que tiene que ver cómo podría estar el país en los próximos años, particularmente con la llegada de empresas extranjeras. El nearshoring o la relocalización de empresas extranjeras en México es la oportunidad para que más transnacionales realicen inversiones importantes en entidades estratégicas con condiciones económicas y comerciales óptimas. El contador público certificado, Néstor Gabriel López López, comentó que estimaciones como de BBVA dicen que en los próximos 5 años se localizarán en México al menos 450 empresas, de las cuales el 20% serán de origen chino, lo que refleja que nuestro país ofrece todavía una ventaja competitiva. No hay que perder de vista que en los últimos años la recaudación tributaria ha crecido casi un 13% sin crear nuevos impuestos ni subido las tasas. Es claro, dijo, que la gestión tributaria se está sustentando eficientemente en los comprobantes fiscales digitales. Se están emitiendo iniciativas para unificar las transacciones de comercio exterior que se relaciona con el nearshoring, con lo cual el SAT internacionalizaría las facturas electrónicas, lo que ayudaría a incrementar la recaudación para México e incluso América Latina. De acuerdo con el documento Zoom Nearshoring, realizado por Banorte, los estados con la mejor calificación para aprovechar la relocalización de empresas son Nuevo León, Chihuahua, Baja California y Tamaulipas, así como Coahuila, mientras que las menor pujante fueron Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Campeche. El especialista refirió que todos los países buscan que más empresas se instalen en su territorio, lo que se conoce como competitividad, las ventajas que ofrecen para que los inversionistas los elijan. Mencionó que hay que saber que la región peninsular, integrada por Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, se situó como la menor receptora de inversión extranjera directa durante el 2022, con 1.352.4 millones de dólares. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Mire, se han acumulado 192 delitos en este caso, básicamente contra la infancia, en lo que va de este semestre. La Red por los Derechos de las Infancias en México presentó las cifras de incidencia delictiva contra niñas, niños y adolescentes en México. En Chiapas se registraron 192, destacan homicidios dolosos y lesiones como los delitos más comunes para el periodo de enero a junio del 2023. La información que proporciona la Red proviene del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las cifras de incidencia delictiva destacan que del total de delitos en Chiapas, la distribución por sexo fue de 103 para hombres y 89
contra mujeres de 0 a 17 años. El delito con mayor incidencia fue lesiones, con 76 casos registrados, distribuidos por subtipo de delito en 48 culposos y 28 dolosos. La modalidad que acumula el mayor número de lesiones contra infancias y adolescencias fueron los accidentes de tránsito. En la misma modalidad es la que se acumula el mayor número de casos en el subtipo de homicidio culposo. Los accidentes de tránsito cobraron la vida de 21 hombres y 6 mujeres entre 0 y 17 años de edad. En total, por homicidios dolosos y culposos, se registraron 56 casos. En contra de la tendencia nacional, las gráficas demuestran una tendencia a la baja en delitos contra niños, niñas y adolescentes en Chiapas. El mes de junio presentó una disminución del 41.2% con respecto a mayo, mes en el que ocurrieron 34 delitos contra infancias y adolescencias. El Redim expone: es urgente que haya atención y seguimiento particular a las acciones de prevención de la violencia y encauzarlas en la Comisión para Prevenir Todas las Formas de Violencia hacia las Niñas, Niños y Adolescentes. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Mire, los aumentos de casos de Guillain-Barré no están ocurriendo en nuestro país, afirman autoridades. En redes sociales, diferentes videos han causado confusión y alarma entre la población porque refieren de un incremento de casos del síndrome de Guillain-Barré, lo que, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, está ocurriendo en Perú, no en México. James Gómez Montes, médico epidemiólogo, indicó que en México el sistema de vigilancia epidemiológica ya no se enfoca en solo vigilar la poliomielitis, sino también algo que se conoce como parálisis flácida aguda, dentro de las cuales se han notificado de algunos casos de Guillain-Barré. El también director médico del Sanatorio Muñoa detalló que este síndrome es de tipo neurológico. Se trata de una inflamación de los nervios periféricos que se manifiesta en forma ascendente, es decir, comienza desde los pies, las piernas y avanza hacia la parte superior del cuerpo. El riesgo es que puede provocar una parálisis en las piernas y lo más peligroso es que puede paralizar los músculos de la respiración, generando un paro respiratorio y obviamente la muerte. El tratamiento, considerando que las causas son infecciosas asociadas a virus y bacterias, si se trata de estas últimas, el tratamiento consta de antibióticos, relajantes musculares, antineuróticos y un reposo total. Comentó que el Guillain-Barré puede ser provocado también por virus o bacterias en el caso de los alimentos, como el pollo. Lo correcto, dijo, es hervirlos o cocerlos para consumirlos, para así matar los microorganismos que puedan tener, no solo lavarlo como mucha gente hace. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Oiga, desde el municipio de San Cristóbal de las Casas, el diputado federal Yaven Abarca llamó a la militancia del Verde Ecologista a mantener la unidad. Le explico el tema ya en el ámbito político, y es que ante medios de comunicación y militantes del Partido Verde Ecologista de México, el diputado federal Jorge Yaven Abarca hizo un llamado de unidad para continuar con la transformación del pueblo de Chiapas y México, que también es verde, así como a respaldar el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, acompañado de su esposa Lupita Gómez Casanova y de los diputados Valeria Santiago Barrientos y Roberto Rubio Montejo, además de legisladores locales como Floralma Gómez Santis, María Luisa López Sánchez y Sergio David Molina Gómez. El legislador suchiapaneco destacó que está en contra del dedazo, el compadrazgo, el padrinazgo, decisiones cupulares para la selección de quienes encabezarán proyectos locales y federales para continuar con la consolidación del proyecto de nación. Yaven Abarca reconoció, pues, el trabajo del senador con licencia Manuel Velasco Cuello en la búsqueda de la coordinación nacional de la Cuarta Transformación. Incluso también destacó el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Rutilio Escandón Cadenas para garantizar el bienestar de las familias. Eso en San Cristóbal de las Casas. A nivel nacional, el senador por Chiapas Eduardo Ramírez Aguilar también destacó en este caso el trabajo que ha hecho México y Estados Unidos con los temas que básicamente están realizando en pro de nuestro país. Le comento esta información también a nivel nacional, y es que el presidente de la Junta de Coordinación Política
del Senado de la República, Eduardo Ramírez Aguilar, recibió a una delegación del Senado Estatal de California, Estados Unidos de América, que fue encabezada por la senadora María Elena Durazo. En ese marco, el también líder de la bancada del Movimiento Regeneración Nacional dijo que son los impulsores, en este caso ellos, del federalismo que tiene nuestro país, que vive con sus propias experiencias a través de sus casi 200 años de independencia. De hecho, Eduardo Ramírez aseguró que México y Estados Unidos tienen muchas cosas en común, como el sistema político, legislativo y judicial, y la relación que se guarda con otros países. Lo hacemos basado en la buena fe, en el humanismo y en la cooperación internacional de nuestros pueblos. Así lo puntualizó el senador. Mientras tanto, la senadora Sacil de León se reunió con productores y productoras, esto allá en Villaflores. Le comparto, mire, esta información también que habla con referencia al tema legislativo, y es que la senadora por Chiapas, Sacil de León, sigue caminando las regiones de la entidad. En esta ocasión visitó el municipio de Villaflores acompañada del presidente Mariano Rosales y se reunió con mujeres y hombres del campo para escuchar de primera mano las principales necesidades de la región frailesca y en particular de productores locales. En la reunión se abordaron temas, entre ellos el acceso a recursos y apoyo financiero para productores, así como la necesidad de seguir mejorando la infraestructura agrícola en la región. La senadora Sacil de León expresó el compromiso de seguir trabajando en coordinación con autoridades de todos los niveles y productores para buscar soluciones a estos desafíos. Destacó pues la importancia de promover la participación de las mujeres en el sector agrícola y generar estrategias para fomentar su empoderamiento económico. Por cierto, como usted sabe, estamos en la temporada de lluvias y ciclones tropicales y es cuando aumentan las posibilidades de la proliferación del mosco transmisor de varias enfermedades aquí en el estado de Chiapas. Hace unas horas el gobernador Rutilio Escandón Cadena se encabezó el banderazo de salida justo del personal de salud para prevenir casos que estén vinculados con el dengue, el Zika o el chikungunya. Le doy detalles de la agenda estatal y es que al encabezar el banderazo de salida de las brigadas casa por casa para la prevención contra el dengue, Zika o chikungunya, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó que la salud constituye bienestar y progreso para los pueblos, por eso este gobierno no escatima los recursos públicos en este rubro, privilegia el trabajo en unidad y hace causa común para cumplir con la misión de cuidar la salud y el bienestar de las chiapanecas y chiapanecos. Subrayó que al iniciar su gobierno los trabajadores y trabajadoras de la salud estaban en huelga porque no se les daba su salario y había un retraso en pagos pendientes. Era un sistema de salud abandonado con una deuda de más de 18 mil millones de pesos. Sin embargo, dijo que gracias al trabajo honesto se combate la corrupción, el despido de 5,485 aviadores, la generación de ahorros y economías, dinero que ha alcanzado para pagar deudas heredadas y las unidades médicas cuenten con equipamiento, medicinas, insumos y también personal suficiente. Hoy es viernes ya, 21 de julio de 2023, y aquí le presento los acontecimientos más importantes que están plasmados en la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder, por supuesto, destacando este banderazo de salida a brigadas para prevenir el dengue. También en la parte estatal, el diputado local, en este caso, Yamil Melgar, dice que en Morena se está fortaleciendo la unidad. En el panorama nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el aumento de 4% en la economía. ¿Cómo está el movimiento y la agenda rumbo a la encuesta? Fernández Noroña está criticando a Krill por quejarse de racismo, esto allá en San Luis Potosí. Marcelo Ebrard dice que le ha ganado 4 veces a la derecha en la Ciudad de México, esto lo dijo en Guadalajara. Ricardo Monreal dice que la seguridad del campo, la educación, son todavía algunos pendientes en nuestro país, esto lo puntualizó en Tamaulipas. En Baja California Sur, Sheinbaum dice que hay que ir por una nación de iguales, mientras que en Sonora, Velasco dice que sin energías verdes no habrá futuro. En la contraportada también hay información importante que hace referencia a las actividades deportivas de atletismo.
en este caso de Taekwondo y de Fútbol 7, y también información de la nota roja con un aparatoso accidente que dejó 6 personas heridas. En el Día del Burócrata inauguró Rutilio Escandón Cadenas un encuentro deportivo para promover la igualdad. Información importante en la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder de este viernes 21 de julio de 2023. Por supuesto, información para que usted esté al tanto de los acontecimientos que están ocurriendo en Chiapas. Y para cerrar este espacio informativo, permítame presentarle la situación climatológica que podría prevalecer en las próximas horas para algunas regiones de nuestra entidad. Me refiero al procedimiento estatal de alerta por lluvias que emite la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Chiapas, que señala que el desplazamiento de la onda tropical número 15 sobre y al suroriente de la región, así como el aporte de humedad, mantendrán el potencial para lluvias suficientes para intervalos de chubascos a lluvias muy fuertes y lluvias muy fuertes en Tabasco, Chiapas y Oaxaca. Podrían ocurrir vientos del este y noreste, en este caso de 20 a 30 kilómetros con rachas de hasta 50 kilómetros por hora. Es básicamente la información que se está dando a conocer, y si usted observa el mapa de Chiapas en la imagen puede ver que hay dos colores que predominan, el azul y verde, y si observamos básicamente el rango de acumulados en la escala de este procedimiento estatal de alerta por lluvias, observamos que en el caso del color azul estamos hablando de lluvias que podrían oscilar entre 0.1 a 50 milímetros, y en el caso del color verde podrían ir de 50 a 75 milímetros. Por favor, tome sus precauciones, estamos en la temporada de lluvias y ciclones tropicales. Con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta primera emisión, agradeciendo como siempre la amabilidad de su tiempo. A nombre de todo el equipo, la gente que hace posible este espacio informativo, le damos las gracias. No se olvide que a las 2 de la tarde le tendremos más información en la segunda emisión. Hasta entonces.